Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, nuevamente desde el centro histórico de San Salvador. Ahora de noche, vean, así se ven las noches de diciembre. Aquí estamos justamente desde la Biblioteca Nacional del Salvador, Binaes. Así como el centro histórico de San Salvador sigue cambiando, sigue mejorando. Ahorita con la decoración navideña, vamos a mostrarles cómo ha quedado. Bueno, también ya les mostramos ahí la villa navideña de la Plaza del Principito, el ambiente en la Plaza Divino Salvador del Mundo, y faltaba aquí el centro histórico de San Salvador. Vean qué hermoso se mira. Me voy a alejar acá para que luzca una panorámica, para que logren apreciar muy bien. Así se vive la Navidad en el centro histórico de San Salvador. Mira, ahí en el árbol está más. Y aquí la nueva Biblioteca Nacional del Salvador, Binaes. Voladores a dólar. Va, miren, qué bonito se mira la. Vean, este es el ambiente navideño en el centro de San Salvador. Lo malo que hay muchas personas también que están tomando hasta la fotografía. Todavía ahí se hacen largas filas para ingresar a ver la Biblioteca Nacional. Pero pronto cuando ya esté todo más libre, vamos a venir a hacer un recorrido para que lo logren apreciar también cómo se ve. Así es, un día de semana, día martes, en el centro de San Salvador, vean, lleno, a pesar que es un día de semana. Los viernes, sábado y domingo es cuando más turistas visitan el centro de San Salvador, y ahora, como pueden apreciar, está lleno. Si te gusta este video, pues regálame ese me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Comparte los videos en sus redes sociales. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que lo hagas, que nos apoye. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su colaboración. Ahora aquí llevándote el ambiente navideño en el centro de San Salvador. Allá está un Santa Claus también para tomarse las fotos con los niños. Vean aquí el trineo de Santa. La foto, por tomarte la foto con Santa, cuesta $1. Acá y los personajes del Grinch. Vean, aquí muchas personas vienen a tomarse la fotografía, los niños. Vean, es un lleno total acá en el centro, siempre, todos los días pasa lleno, como pueden apreciar. Ahora no hay tanto artista urbano como lo hay en los días viernes, sábado y domingo. Vamos a estar aquí en este lugar donde está bien bonito, como pueden apreciar. ¿Dónde vamos?
pedazo. Bueno. Miren aquí qué bonita se mira. Tengo una metralleta, ¿eh? Te refiero a un paneo. Y aquí está el show del tiburón también, vean. Ambiente en el centro de Salvador, vamos a seguir nuestro recorrido para... Pinta carita, pinta carita. Va, miren, este es el ambiente acá, en el centro. Y el trencito, vean. Oye, muerda. El costo para este trencito es de es de 1.50 para las personas que quieren. Y así se encuentra el centro histórico de San Salvador. Ahorita vamos a ingresar a otra de las plazas, como lo es la Plaza Morazán. Aquí estamos cerquita, a un costado de la... Este es el ambiente aquí en el centro. Señor policía. Señor policía. Señor. Y este es el ambiente, como les digo, el ambiente navideño. Aún todavía hay un... Bueno, el estacionamiento Morazán no está habilitado a todos los niveles, por lo que se logra apreciar aquí. Steven, otra vez aquí venimos
Bueno, si han seguido la secuencia de los videos, venimos desde la Puerta del Diablo, venimos a hacer un recorrido de ese bonito lugar que hace poco también ha sido inaugurado. Bueno, la calidad del video se encuentra en 2K, por eso es que se logra apreciar esta excelente calidad. Ahorita vamos a ingresar acá. Sí. Y así vean cómo está ahorita también de iluminado acá. La última vez que hice un video acá todavía no estaba encendida la decoración navideña, pero hoy sí ya está todo iluminado, como pueden apreciar. La plaza. Como 15, creo. En la Plaza Morazán. Ahorita vamos a ir también a mostrarle también la Plaza Libertad, donde vamos a finalizar este video. Esperando que sea de su agrado. Que si te gustó, pues regálame ese me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Queríamos llegar este 2023 a 40.000 suscriptores, pero bueno, posiblemente vamos a llegar tal vez a los 37.000. Les da muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, nos siguen dando su apoyo aquí a este canal de Conociendo El Salvador. Que ustedes vean, ahí está Steven, ya está grande, vean. Y también aquí les voy a anexar unas tomas que tengo en dron, que hicimos también hace poco. Ahí en esas tomas que van a ver en dron, no, todavía no está iluminado acá con la decoración navideña. Y así vinimos a salir al Teatro Nacional del Salvador. Bueno, aquí seguimos, vean. Bueno, siempre pasa ahí en el centro histórico de San Salvador, a pesar que es día de semana, no es fin de semana, cuando más turistas visitan este lugar. Bueno, y casi finalizando el video, esperando que sea de su agrado, ya vamos a finalizarlo en la Plaza Libertad. Esta es la Casa de Santa Claus. Tiene un costo de $3.50 por persona. Para los que quieran asistir aquí a la Casa de Santa Claus, vean, ubicada en el centro histórico de San Salvador. Vean, este es el ambiente.
Bueno, $3 es el costo para ingresar acá a la casa de Santa Claus, vea. Y seguimos, no paramos, vea. En el centro histórico de San Salvador. En la noche. En la noche de diciembre, vea. Y ahorita vamos a montar la decoración de la plaza o Parque Libertad, también como es conocido. Creo que hasta ahora ya se fueron todos los combos, ¿no? Ahí estoy tocando, ahí todavía se ve un montón de gente. Está bonita la decoración que han puesto ahora acá. Ahí anda un dron también volando. Vamos a finalizar este video justamente desde la base del Estatua de la Libertad. Bueno, aquí no está haciendo tanto viento como estaba haciendo en la Puerta del Diablo. Bueno, un video de poco más de 15, como 16 minutos. Y este es el ambiente aquí en la Plaza Libertad. Bueno, hoy sí, gracias por ver este video. Suscríbete al canal si el video te gustó. No olvides darle me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Estamos conociendo el Salvador. Estamos conociendo el Salvador 503. Ahora llevándote el ambiente navideño en el centro histórico de San Salvador. Como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias.